Julio Aparicio ha sido en la faena de muleta del primero, le hace una zancadilla el toro, él se queda genuflexo, bueno, pues y con la muleta intenta quitárselo de en medio, pero desgraciadamente el derrote certero del primero de Juan Pedro Domecq, muy astifino, bueno, pues le infiere una cornada, digamos, debajo de la barbilla y sale el pitón por la boca y, bueno, pues sobrecogido por, lógicamente, los espectadores y bueno, y la tarde, claro, se ha quedado una tarde, pues, de no hay billete, la